Corte 44. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este corte informativo. El DIF Jalisco hace un llamado a las personas para que donen productos, particularmente alimentos, agua embotellada, alimentos no perecederos, detergentes y artículos de limpieza personal, para dar atención a la caravana migrante que llegó este fin de semana a Guadalajara y que se encuentra instalada en el albergue habilitado en el Parque de la Solidaridad. El centro de acopio está ubicado en el foro de este parque por el ingreso de Avenida Malecón. Esta caravana está conformada por 575 personas, de las cuales 47 son niñas, 77 niños, 110 mujeres, 341 hombres, y hasta el momento se desconoce qué ruta tomará la caravana y por cuánto tiempo permanecerá en el albergue del Parque de la Solidaridad. Se construirá la termoeléctrica de la Huesca en Morelos, ya que en la consulta que se realizó este fin de semana, en la que participaron más de 53.500 personas que votaron en sus estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla, así lo decidieron. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los resultados de esta encuesta, en la que el 59.5% votaron por el sí y el 40.1% dijo que no. Durante la consulta se informó que se registró un incidente en el municipio de Temoac, donde quemaron casillas y en Cuernavaca algunas casillas fueron robadas. Hasta aquí llegamos con este corte informativo. Gracias por habernos acompañado. Permanezca en la señal de todos, Canal 44.